¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes de la sarta ladrones que viven aquí. Elegimos a un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes, como lo hacemos habitualmente, aquí en La Verdad de la Milanesa, con las mismas ganas, entusiasmo, pasión y especialmente coraje que le ponemos a nuestra vida, a nuestra vida, y que le queremos trasladar a todos ustedes. En primer lugar, como siempre, agradecido, gracias por todos los mensajes, cientos y miles de mensajes que nos llegan a través de esta red de WhatsApp, que ha pasado las 14.000 personas que reciben, vamos rumbo a las primeras 15.000 personas. Ya hemos cambiado muchas cosas, nos hemos modernizado en el sistema que estamos aplicando. Tengo que agradecer también a todos aquellos que honorariamente, desinteresadamente nos ayudan para estar en la mejor forma de enviarles este programa y todo lo que se viene, porque se viene, sin duda se viene el Basta Ya TV, que va a ser nuestro canal de televisión, donde vamos a tener nuestro programa de televisión, y también por este sistema y varios más estaremos enviando a todos aquellos que quieran de una u otra manera recibirlo. Así que muchísimas gracias a todos, a nuestros nuevos suscriptores de nuestro programa, también un aprecio sincero. Todos los días está llegando gente que dice: escuché su programa, me mandaron su programa, lo felicito, Bonica, y algunos otros que nos dan palo y que es bienvenido también, también es bienvenido. Acá es totalmente demócrata todo esto, y aquellos estúpidos que dicen: bueno, Bonica, me bloqueo, sí, bloqueo en Twitter, bloqueo a los estúpidos, porque no tengo por qué aguantar estúpidos o gente ignorante que no quiere darse cuenta de una realidad. Y también están aquellos otros que son enviados. Mire que hay muchos que son enviados, mandados a tratar de interferir en esta tarea porque tienen miedo, porque ya sintieron el cosquilleo ese, que el movimiento Basta Ya está creciendo y que no hay que dejarlo crecer. Mire que nos van a atacar por todos lados, por todos lados. Yo estoy pronto, me gusta a mí, además, que me ataquen, y me gusta la confrontación, el debate, con mucho gusto. Lamentablemente, por ahora, no nos invitan a los programas de televisión, en los canales 4, 10 y 12, ni 5. Esperemos que en algún momento recapaciten y nos den la oportunidad de plantear lo nuestro, de plantear nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras estrategias, y que todo este grupo que se está formando, este equipo que estamos formando, pueda desarrollar. No solo yo, hay otras personas que están absolutamente capacitadas para enfrentar un debate de ideas, de estrategias, y les destaparemos los tarros en la cara. No tenemos ninguna clase de problema y nos gustaría, sin duda, que así sea. Así que con gusto, con las ganas de siempre, con el entusiasmo de siempre y con la pasión de siempre. Hoy hay varios temas que quería tocar con ustedes. Parece mentira que seguimos hablando hasta el día de hoy de Fernando Vilar. Desde que apareció haciendo la cadena de televisión, pedido por Tabaré Vázquez, que prefirió no dar su cara, no dar su imagen, en un problema difícil que se presentaba en ese momento con los autoconvocados después de la reunión de Durazno, donde miles de personas estuvieron allí presentes, y eso puso una alerta, sin duda, en el gobierno, ¿no? Una alerta en el Frente Amplio, porque cuando el campo se revela el país. Es sin duda la gran fuente que tenemos de ingresos, y eso se siente, y se siente muy fuerte. Y ahí apareció Fernando Vilar, y bueno, el primer medio que conversó con Fernando Vilar fue El Bocón. Nosotros fuimos absolutamente los primeros, y Fernando tuvo la amabilidad de dialogar con nosotros. Recuerdo inclusive que estábamos en el exterior, como estamos en este momento,
Estábamos en Mar del Plata, precisamente con Mirta, y allí tuvimos ese diálogo con Fernando Vilar que se reprodujo en nuestro semanario, primero en la página web www.elbocón.com.uy, donde Fernando explicó con detalles cómo ocurrieron las cosas, cómo fue que él fue contactado, cómo fue, él explicó que lo llamaron de Presidencia de la República, que estaba de vacaciones, recuerdo que dijo, creo que en Parque del Plata, lo llamaron para que concurra a hablar con el presidente, él esa misma tarde fue a hablar con Tabaré Vázquez, tuvo un mano a mano con él, Vázquez le explicó que necesitaba una persona con imagen, que tenga una buena comunicación con la gente, que sea profesional, y bueno, esas cosas que quería Tabaré Vázquez las reúne sin lugar a dudas Fernando Vilar, ¿no? La decisión fue del presidente unilateral y allí salió Fernando a hacer lo que hizo y lo hizo brillante como es él, sin duda. Nosotros también le preguntamos si había cobrado y salió en la entrevista con El Bocón, de ahí tomaron varios medios, pero no mencionan al Bocón como hacen siempre. Alguno lo mencionó, alguno creo que el diario El País lo mencionó, pero otros no, otros se quedaron con eso, que lo leyó en El Bocón, pero dijo Fernando Vilar habría declarado. No, declaró en el semanario El Bocón, fue el único y primer medio que habló en ese momento, en esa instancia. Después salió a hacer declaraciones en otros medios, pero primero fue en el semanario El Bocón. Y cuando yo le pregunté a Fernando si había cobrado, él me dijo que sí, que había cobrado, que él era un profesional, que había cobrado un dinero, no me dijo la cifra y a mí no me pareció ético preguntarle cuánto cobraste, y además amplió, me lo dijo a mí, que si venían los blancos, los colorados, o el Partido Independiente, o el Partido de la Gente, el que sea, y lo contrataba, él era un profesional y tenía que hacer el trabajo, él lo hacía el trabajo. Dejó clarísimo que cobró, ¿ah? Hasta ahí la cosa. Después, la gente del Observador, Patricia Madrid, creo que fue, acá no lo voy a decir asegurándolo, pero creo que fue ella, hicieron un pedido de informe por la Ley de Información Pública y una de las preguntas que se hizo a la Presidencia de la República esa era si Fernando Vilar había cobrado y si le habían pago y cuánto le habían pago. Y la Presidencia de la República contestó, y no creo que esté mintiendo, porque ya estaríamos en el sumo. Había que procesar al Presidente de la República, Tabaré Vázquez, que es el responsable de la Presidencia de la República. Contestó que no se le pagó a Fernando Vilar. Y ahí se crea la puja, la discusión pública, si pagó o no pagó. En las redes sociales hay algunos comunicadores que tienen cuentas muy populares y empezaron a hablar, como lo hicieron diciendo, bueno, ¿quién mintió? ¿Mintió Fernando Vilar o mintió la Presidencia de la República? Porque Fernando fue categórico, sí cobré, soy un profesional y le cobraría a cualquier partido, no tengo un color político. Bueno, empezaron las dudas, las sospechas y los rumores. Llegan los rumores. ¿Quién le pagó a Fernando Vilar si no fue la Presidencia de la República? O sea, vamos a creerle a los dos. Vamos a creer a la Presidencia de la República, que reitero, si no le creemos a una contestación por una ley de información pública a la Presidencia de la República, bueno, cerra atrás y vamos, vámonos. Ya está, se terminó. Así que vamos a comenzar creyendo que esto es así. Y también tiene Vilar la credibilidad como para creerle. Tiene una trayectoria de muchísimos años como para creerle absolutamente lo que está diciendo. ¿Correcto? Ahora bien, aparece en escena el señor Salgado. Porque dicen que el señor Salgado le habría pago a Fernando Vilar. Todos sabemos que hay una relación de amistad entre Salgado y Fernando Vilar.
Todos sabemos también que Fernando Vilar está trabajando en un proyecto de comunicación interna de la empresa CUPSA, con un canal de televisión que se llama CUPSA TV y que conduce Fernando Vilar. O sea, hay una relación amistosa y hasta podríamos llamarle laboral entre Salgado y Fernando Vilar. Y sabemos también que Salgado es el asesor principal honorario del presidente de la República, Tabaré Vázquez. En el diario El País del día de hoy, Salgado dice: yo soy de la familia Vázquez. Yo, mi familia, mi señora, mis hijos integran la amistad con la familia Vázquez. Y habla de la pesca, de dormir en una carpa, de eso que les gusta tanto, que lo que cocina el presidente de la República. O sea, tiene una relación amistosa, sin duda, y un asesoramiento personal a Vázquez de parte de Salgado. Ahora, hoy Salgado dice la tercera versión, la tercera pata de esta mesa: yo no le pagué a Vilar, yo no... Miren lo que dice Salgado: me enteré cuando prendí la televisión para ver la cadena de radio y televisión, iba a ver a Tabaré Vázquez y apareció Vilar. O sea, que Salgado dice que se entera igual que todos nosotros, cuando en la televisión, en lugar de aparecer Tabaré Vázquez, apareció Fernando Vilar. ¿Correcto? Bien, bárbaro. Es decir, descartemos entonces que Salgado, ni CUPSA, le pagó a Fernando Vilar. ¿Y cuál es el problema? Acá Mirta, que está conmigo, me pregunta, ¿cuál es el problema que haya cobrado Vilar? No, ese no. ¿Y cuál es el problema de la gente? Lo que quiere saber. Bueno, lo que queremos saber, y tenemos que saber, es quién mintió. Porque Fernando Vilar declaró en El Bocón, a mí personalmente, y después en otros medios, que sí cobró. Que le cobró a la presidencia de la República por haber hecho ese trabajo, ¿correcto? Pero la presidencia de la República informó oficialmente que no le pagó. Entonces, esa es la duda. ¿Cobró o no cobró? ¿Le pagó la presidencia de la República o no le pagó? Porque reitero, si le pagó la presidencia de la República e informó que no le pagó, estamos ante un gravísimo problema, ante una ley de información pública. Ahora Mirta, que me está haciendo de público acá, me dice: ¿a quién le importa si pagó o no pagó? A nadie le importa, a nadie. A mí me interesa, como medio de comunicación, saber si cobró y cuánto cobró. ¿Para qué? Para fiscalizar lo que se pagó. Porque también se habló de cifras espectaculares. Miren que se habló de $5.000, se habló de muchísima plata. Para todos, que el presidente de la República le haya pagado a Vilar una cifra de ese tipo, ¿da? Ahora, yo voy a decir lo que para mí es la presunción del final de este cuento. Me puedo estar equivocando, no, porque me estoy basando en todo lo que les hablé hasta ahora. Para mí, Fernando Vilar no cobró. Y para mí, Fernando Vilar mintió al decir que había cobrado. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque Vilar quedaba pegado, muy pegado, si decía que había hecho el trabajo gratis. ¿Por qué lo hizo Vilar gratis, a mi entender, dentro de la investigación o la presunción periodística que uno puede tener? Porque sencillamente es un gran prestigio estar en cadena de televisión. Por primera vez en la historia del Uruguay, el presidente delega a un periodista, elige a un periodista para hacer un trabajo de este tipo, que es realmente fantástico. Aparecer en cadena de televisión, en todos los medios de comunicación, es también una especie de revancha de Fernando Vilar después que lo echaron como un perro de Canal 4. Después de tantos años de ser la figura y la imagen de Telenoche 4. Entonces, Fernando es llamado por el presidente de la República y yo quiero saber a ver a quiénes no se le mueve las piernas cuando te llama el presidente de la República y te dice que necesita a alguien que tenga una gran trayectoria, que tenga una gran imagen, que tenga un poder de comunicación profesional. ¿Quién le dice que no? ¿O quién le dice: bueno, y cuánto me paga?
No, yo quiero cobrar tanto. A ver, ¿quién le dice? Porque hay muchos que hablan y hablan en los micrófonos y en los canales de televisión y dicen para adelante, pero después cuando lo llama el presidente de la República, se quedan quietitos y es un honor que el presidente de la República te haya elegido a vos. Y para mí eso es lo que le pasó a Fernando Vilar. Fernando Vilar, que hoy Salgado dice algo que a mí me hace agarrar los pelos. Dice, ahora que Fernando Vilar está en la mala, pero habla de la mala económica, de la mala laboral. Eso habla Salgado, ¿no? Eso es lo que dice ahora. Entonces yo quiero, siguiendo esa línea, saber quién es el que le dice al presidente de la República, no, yo no lo hago. Ahora esos mismos periodistas que están criticando a Vilar y a la presidencia de la República en las redes sociales, son los mismos que iban calladitos, son los mismos que a los blancos y los colorados le movían la cola mil veces al presidente Sanguinetti y al presidente Lacalle. Entonces, déjense de joder. Yo reitero, y lo digo con mucho dolor, la definición de todo esto para mí es que Fernando Vilar me mintió. Me dijo que había cobrado y no había cobrado, ¿tá? Sino que salga Fernando Vilar ahora a decir, yo cobré, acá está lo que cobré, esta es la documentación que dice lo que cobré, ¿y quién le va a pagar? Le va a pagar la presidencia de la República. ¿Por qué le tiene que pagar un privado? ¿Por qué le tiene que pagar Salgado? A ver, ¿por qué le tiene que pagar Salgado? Pregunto yo. ¿Ah? Y nosotros tenemos algunos antecedentes en la materia que no son iguales ni involucran a un comunicador, pero sí involucran a algún empresario que pagó cosas para Tabaré Vázquez, como ha pasado infinidad de veces, como ha pasado que en el avión que le prestaban a Mujica, un empresario, para hacer sus giras políticas, como ha pasado también cuando López Mena pagó cerca de 50 mil dólares de publicidad en el programa de Mirtha Legrand para que el doctor Tabaré Vázquez estuviera en un almuerzo de Mirtha Legrand. Eso pasó hace algunos años y nosotros tenemos la prueba que eso pasó, que López Mena fue el que habló con la producción de Mirtha Legrand para que Tabaré Vázquez pueda ir a almorzar con Mirtha Legrand previo a una elección, a una muy poco tiempo antes de una elección. Y eso pasó y ocurrió. Pero en este caso, reitero, para mí, finalmente, Fernando no cobró, sintió el honor, el orgullo y la revancha ante muchos colegas y especialmente hasta Canal 4, que, reitero, lo echó como un perro en su momento. De Telenoche 4 y del canal, después de más de 35 años de presencia, y hizo el trabajo y listo. Nada más. Después, cuando nosotros le preguntamos, cuando otros medios le preguntaron, no pudo cambiar lo que había dicho en primera instancia. Sí cobré, soy profesional, lo haría con cualquier partido. Para mí eso es falso. Sino que Fernando nos haga llegar los comprobantes de lo que cobró, cuánto cobró y quién le pagó. Nada más que eso. Para el final, tengo dos o tres temitas más. Uno, las tarjetas corporativas, no nos olvidemos de eso. A mi entender, es una de las estafas más grandes que han ocurrido en el país, junto con la publicidad oficial, que es un monto mucho mayor. Sin duda, esa es la estafa más grande que hay en el país. Pero las tarjetas corporativas ahora van a llevar sin lugar a dudas al pedido de procesamiento por parte del fiscal Pacheco del senador de León. Es inaudito. Yo sé que los abogados de León están presentando todo lo posible, artilugios, bibliotecas diferentes, jurídicas, para tratar de salvarlo, menguar el daño, que no haya peculado, que haya abuso de funciones, porque parece ahora en este país que ser procesado por abuso de funciones no pasa nada. Es que, abuso de funciones, bueno, lo están por sacar en el Parlamento. Parece que es hasta un orgullo que lo procesen por abuso de funciones. Me parece una barbaridad.
una realmente barbaridad. De León tiene que ser procesado por peculado, al igual que Raúl Sendic. Y hablando de Sendic, va a llegar la sanción muy pronto y va a impactar. El Frente Amplio quiere que llegue lo antes posible para que esto no impacte en las elecciones cuando falta un año y medio, a sabiendas que los uruguayos tienen memoria corta y que además tienen a sus cómplices de los medios de comunicación que van a hacer un escandalete cortito, chiquitito, y después no hablar más de Sendic, como no estamos hablando ahora, como no estamos hablando ahora. Este minuto que ustedes van a escuchar es realmente el minuto que pinta de cuerpo entero a Raulito Sendic. Esto es increíble. Esta es la partecita de la entrevista con Cotelo en Radio Mundo, cuando Sendic habla de las tarjetas corporativas y la verdad Cotelo lo destruyó. Escuchen esto, por favor. Revisando los distintos informes que han surgido, me encuentro, por ejemplo, en el del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, página 4, esta frase: los comprobantes que explicarían cada gasto y podrían aclarar las dudas no fueron entregados a ANCAP como disponía la reglamentación vigente que el propio compañero Sendic propuso. Sí. El TSP dice que usted no entregó los comprobantes. Sí, porque yo le dije que no había entregado todos los comprobantes. Entonces, pero acá dice que no entregó ninguno. No fue. Entonces, pero en ANCAP no están ni los comprobantes de mis gastos o los que yo entregara o no entregara, pero tampoco están los comprobantes del resto de los directores de ANCAP. ¿Pero usted entregaba comprobantes? Porque según la que usted, según el Tribunal de Conducta Política, usted no entregaba comprobantes. Cuando, o sea, uno sale, está haciendo un viaje, está en una determinada actividad, vuelve con todos los comprobantes que puede. No es sencillo estar permanentemente juntando los comprobantes. Bien, hasta ahí escucharon ustedes. Ese Raúl Sendic, ese realmente Raúl Sendic, no es fácil juntar los comprobantes, dice. Pero Raulito, no es tu plata, es la nuestra. Es la plata de todos los uruguayos y muchos dejan sus vidas pagando esa plata que vos te gastaste de forma irresponsable, sin comprobantes. Eso dijo además en el Comité de Ética del Frente Amplio, que entregaban los comprobantes, que no los entregaba, que no había entregado. Y después inventan esto de la cajita que se perdió. Pero realmente estoy seguro que está pensando que todos los uruguayos de primero al último, todos los uruguayos del primero al último, somos estúpidos, realmente estúpidos de verdad. Y que el fiscal Pacheco y la jueza son realmente estúpidos, imbéciles. No, por favor, no nos tomen más el pelo. Quieren zafar del delito de peculado sabiendo que por abuso de funciones van a ser procesados y van a ser condenados. Y después el Parlamento va a eliminar el delito de abuso de funciones y estos señores que se gastaron nuestra plata en forma totalmente irresponsable van a quedar libres de pena, van a quedar sin sanción, van a quedar además que no van a tener ningún tipo de escrúpulos en volver a ser candidatos en la misma política porque creen que los uruguayos somos realmente estúpidos y no lo somos. Amigos, nos estamos despidiendo, nos vamos a reencontrar mañana, martes, sin lugar a dudas, en otra audición de La Verdad de la Milanesa. Estamos regresando al país hoy y con las ganas de siempre, con más entusiasmo que nunca, a querer invadir el Parlamento uruguayo. Hay que invadirlo, hay que meter gente del basta ya, gente honesta, de cualquier sector, de cualquier lugar. Tenemos que cambiar a estos delincuentes por gente honesta que se siente en el Parlamento, que nos represente de verdad a todos los uruguayos, que no esté pensando en viajar al pedo por el mundo con la plata nuestra, que no esté pensando en estar con las tarjetas corporativas pagando todo lo que jamás ellos pagaron con su dinero.
porque son tan muertos de hambre, que viajan a China, viajan a Londres, viajan a Estados Unidos, se alojan en los mejores hoteles, en los que ellos jamás, nunca han podido pagar, pero se sacan el gusto paseando por el mundo con la plata de nosotros, de los uruguayos, de los más desdichados, de los que no llegan a fin de mes, los que están permanentemente luchando para llegar al día, al jornal de cada uno, a los que sufren cuando viene la factura de UTE o viene la factura de Antel. Con esa plata es que estos miserables siguen viajando por el mundo. Bueno, ahora parece que Lacallito se acordó que no hay que tener fueros, que lo presentó en el 2006. Vamos. La calle Pou también presentó un proyecto de ley para que haya una Cámara sola, para que se elimine la Cámara de Diputados y Senadores, no me acuerdo, pero que queden menos legisladores. Lo presenta en su momento sabiendo que va a perder 100-1, pero queda el antecedente y él saca el antecedente que hay que sacar los fueros. Bueno, los fueros hay que sacarlos todos, no limitarlos. Tienen que ser gente como nosotros y responder de lo que hablan, de lo que dicen, de lo que actúan, como actuamos cada uno de nosotros para ir al juzgado. No tienen que tener más privilegios. Eso es de 100 años atrás. Ya se pasó de moda. Hoy estamos viviendo en el siglo XXI, donde los legisladores tienen que tener los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades que cualquiera de nosotros los uruguayos. Nos reencontramos mañana. Que pasen bien. Chao.